Buenas tardes, amigos de Radio Rincón Patrimonial Chileno. Hoy partimos un poquito más tarde porque tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Radio El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 FM. Hoy con nuestro programa estrella, Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas, con un programa pero tremendamente enigmático, fantasmal, naves voladoras y todo lo demás, ovnis en Chile, objetos voladores no identificados. Bueno, ¿cómo estás, Catalina? Recién te di el audio, no te apures, por favor. Yo ya me sentía ya aquí como abandonada porque no me escuchaba ninguna cosa hasta ahora. Bueno, chiquillos, muy buenas tardes a todos. Qué felicidad volver a estar aquí presentes en la radio Mirador del Gallo con nuestro programa Historias Rinconianas, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste. Es un placer para mí volver a la radio, ya estuvimos perdidos un tiempo. Voy a dar vuelta a la cámara para que me vean y yo también verme. Una novedad, me encontré con que ahora que volví a la radio después de harto tiempo de trabajo, que no me daban permiso para venir, me encontré con que teníamos equipo nuevo, así que ahora podemos transmitir en vivo y en directo. Eso me fascinó. Manuel, contémosle a nuestros amigos al tiro de que tenemos nuestra última actividad. El audio, Catalina, por favor, más cerca tuyo el audio. Cerca. Ahí sí, ya. Pues. Por favor, parece pasaron dos semanas, pero para Catalina pasaron siglos y siglos que no estaba en la radio. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno tiene que encerrarse en la oficina. Uno bueno, queda como la oficina no es lo mismo que la radio, es totalmente diferente. Uno queda como media atrofiada, parece. Oye, mira, Catalina, ya tenemos cuatro personas conectadas en Radio El Mirador del Gallo con tu programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Hoy con un tema extraordinario, los ovnis en Chile, objetos voladores no identificados, la segunda parte. Pero son los ovnis en la zona norte, ¿ya? Bueno, estas naves se mueven de sur a norte, de este a oeste, arriba hacia abajo. Sí, mira. Van y vienen. Yo lo que quiero es contarle a nuestros amigos de que el día de ayer tuvimos nuestra penúltima actividad del año. Ya fue una ruta que hicimos fotográfica por el barrio República. Lo pasamos muy bien, terminamos muy contentos, muchos premios hubieron. Pero nos queda la última patita, que es el 8 de diciembre. Vamos a hablar del fatídico 8 de diciembre con varios hechos que han marcado. Varios, Catalina, claro. El incendio de la catedral, las inundaciones, entre varias otras cositas. Pues partemos de la Plaza Benjamín Vicuña Mackenna. Imagínate todo lo que hay que caminar para llegar en donde se encontraba la iglesia de la Compañía de Jesús. O sea, son muchos más hechos. Sí. Demasiados más. Bueno, el asunto es que nosotros los queremos dejar a todos invitados y vamos a partir inmediatamente con nuestras efemérides para ir enseguida. Eso que nadie quiere escuchar nuevamente con ustedes. Noticias que a nadie le importa. Porque Catalina Chau quiere dar la lata nuevamente. Oye, no, pero a mí sí me importan. Mira, les vamos a contar a todos de que un día como hoy, que faltan 27 días para que termine el año, nace Carlos Izquierdo Edward, un político chileno que habría fallecido en 1980. Nace en 1910 José María Velaz, un jesuita chileno fundador de Fe y Alegría. Y además de eso, ya nace Alonso Dulanto, que no tengo idea de quién es, pero figura dentro de las efemérides. Además de eso, tenemos una serie de acontecimientos, celebraciones. Entre esas celebraciones tenemos... Se me están perdiendo los torpeos. ¡Ups! Torpeo. Aquí está. No, ese no era. Si ustedes supieran la cantidad de papelitos que tengo acá... Bueno, después les doy los... Si ustedes quieren saber
cómo Catalina transforma en oficina la radio. Ahí estamos, tiene lleno, pues tiene. Sí, no, tengo lleno de papelitos, no tengo idea de dónde dejé el papelito con mi torpeo. Pero lo cierto es que una vez a nosotros nos preguntaron por qué ustedes, siendo Rincón Patrimonial Chileno, hablan de OVNI. Manuel, ¿quieres aclarar esa situación? Mira, hay una transmisión que tú sin querer la dejaste ahí y vas a estar transmitiendo dos veces, Catalina. Así que hay que bloquear una de esas. ¿Sí? Sale que en 2 minutos 30 más tú vas a transmitir en vivo nuevamente. Oh, entonces estás transmitiendo dos veces. Hay una que la tienes que desconectar. Voy a desconectarla. De inmediato, Catalina, por favor. Mientras yo les cuento a todos ustedes que este es un programa especial, en donde pero pasó la tole tole antes de partir, porque Catalina movió el computador de la radio, se desconectó el internet. Estamos trabajando con el computador de ella, que a propósito es más lento que una tortuga. Entonces a ese computador le pasan cosas extrañas y paranormales. Nadie sabe por qué se conecta y se desconecta cuando le da la gana, o tiene pero virus por todas partes. Mi amor, no es que estés transmitiendo dos videos, lo que pasa es que tú estás con la pantalla mostrando los dos videos y automáticamente se reproduce. Yo no estoy mostrando nada, Catalina. ¿No? ¿Qué voy a estar mostrando yo? Yo ya no tengo el control de la cámara, Catalina. Ese otro computador, el computador fantasma, el tuyo. Sí. No, es que está. Yo estoy viendo y hay una sola cámara que está transmitiendo. Bueno, ya. Abajo dice que va a empezar la transmisión en 1 minuto 16 ahora. Yo estoy re bien aquí. Mira, yo voy a ir para allá porque Catalina no se maneja en los computadores, entonces ustedes van a ver, ahí el computador seguramente se va a bloquear porque va a necesitar más ancho de banda. Así que Catalina, por favor, sigue transmitiendo porque estamos en la radio. Bueno, encontré mi torpedo, ya. Mi torpedo dice de que hoy día en la Ciudad de México está celebrando el Día del Trabajador Hacendario. En Guatemala se inicia la maratón del juguete, algo que deberíamos replicar los chilenos, y porque hay una persona que yo le tengo mucho cariño, que es Karen Platt, que ella tiene una colección de juguetes maravillosa. Elimínalo. Pero sigue hablando. Ah, ya. Y resulta de que en Uruguay está el Día del Publicista. Saludamos también como santoral a todos los San Pedro, a todas las Bárbaras, a todos los Juanes y a todos los Adolfos en el día de hoy. Lo que yo quería contarle es que en un comentario a nosotros nos preguntaban por qué hablábamos de OVNI si somos Rincón Patrimonial Chileno. Eso es, sí, estoy acá. Ahí no, aquí estoy. Está transmitiendo ya. Re bien. Sí. Ya, pero volvamos a la radio, Catalina. Sí, por favor, ya hablando, me estoy aburriendo. Estoy hablando de la radio. Y resulta de que nosotros le dimos la siguiente explicación, que... Mira, Mauricio Dante acaba de comenzar y nos dice, hola, ¿cómo están? Muy bien, estimado, muy bien. Bueno, resulta... Pero déjame hablar, pues, hombre. Ya, resulta de que en el 2 de septiembre nosotros nos invitaron como uno de los platos fuertes al Congreso de Turismo Parapatrimonial. Y resulta de que en este Congreso de Turismo Parapatrimonial, patrocinado y auspiciado por la Universidad la UTEM y Observatur, se iban a hablar de fantasmas, de duendes, de brujas y de ovnis dentro de todo el tema paranormal, aunque los ovnis no tienen que ver con lo paranormal, pero lo meten siempre en estos temas. Y resulta de que por esta razón nosotros es que empezamos a tocar el tema ovni, que antes no lo habíamos mencionado, y además que nosotros hemos encontrado hartos antecedentes en la historia, que son por supuesto de libre interpretación, pero hay varios antecedentes que son los que nosotros les señalamos en el primer capítulo en el que nosotros hablamos de ovni, que a todo esto es el capítulo que más auditores, más descarga ha tenido, así que a la gente le interesa. Fíjate, en este programa nosotros dimos la bibliografía, que es más o menos la misma que vamos a usar ahora con algunas variaciones, y lo interesante es que cuando uno viaja, sobre todo al Valle del Elqui, que es zona caliente,
internacional. De hecho vino Sixto Paz ahí a dar conferencia y todo. A los turistas se les menciona todo el patrimonio y además el tema de los ovnis. Por lo tanto, nosotros como Rincón Patrimonial Chileno no podemos estar ajenos. ¿No es así? Así es, Catalina Choff, que está muy perdida hoy día. Y yo no me veo por la cámara, así que puede hablar lo que quiera, me puedo mover, puedo bailar. No sé si me escucho por ahí, tampoco, ya me da lo mismo todo. Sí, te escucha. Así que no doy vuelta a la cámara. No, ¿para qué? Ah, ya, ok. Los feos se tienen que quedar fuera de cámara. Ay, la voz queda mucho mejor. ¿Cuál es el tema de hoy día, Catalina? Ovnis, ya en Chile, pero en la zona norte. Nos vamos a enfocar en esa zona, ya que es la más comentada. Amigos, los que están viendo, manden sus saludos, sugerencias, de incluso qué tipo de extraterrestre han visto usted. Quizá alguna vez subió a un cerro, andaba haciendo no sé qué cosa y se encontró con una nave con unos seres de 4 metros. Y usted le habló, le hablaron, quedó medio metido con el tema. Este programa es lo más raro que existe porque los dos estamos desconectados. Yo llegué desconectado porque el programa tenía que empezar a las 3, pero empezó a las 3 y media. Perfecto. Catalina no enganchó nunca con la efeméride, las dejó pasar nomás. Porque no, son muy fome. Al final las di. Oye, hay un lugar, yo una vez vi un programa de Panchito Saavedra, ¿ya? Y resulta que en este programa de Panchito Saavedra, él viajaba a Viviri y yo quedé enamorada de esa zona, solamente por lo que vi en televisión. Y resulta de que justamente pasa algo de lo que yo acabo de mencionar, que acerca de estas zonas de avistamiento que están perfectamente señaladas para los turistas, los viajeros. Y yo quedé encantada con poder ir allá. El problema es que sale un poquito caro y yo no viajo sola. Tengo que ir contigo, tengo que ver el tema de alojamiento, etcétera, etcétera. Pero sí podríamos ir, por ejemplo, al Valle del Elqui, que es una de las zonas que más me llama la atención. En el Valle del Elqui, hace un tiempo atrás, como les decía, Sixto Paz visitó esta zona, dio una conferencia sobre avistamiento, lo importante que es esa zona para el mundo, ya, porque es una zona muy, muy estudiada internacionalmente. Y el objetivo de realizar esta conferencia, que fue pública en Monte Grande, en las tierras de doña Gabriela Mistral, también se hicieron una serie de talleres relacionados al tema. No te vas a imaginar la prensa cuánto comentó esto, porque llegó gente no solamente de Chile, sino que de Argentina, llegaron de Perú, llegaron gente de Estados Unidos, ya hubo tanta gente que quedaron con ganas de repetir las actividades. No sé cuándo se irán a repetir, en qué momento, no tengo idea. Pero lo importante es que en esta ocasión se presentaron varias evidencias que han sido revisadas por distintas entidades, entre esas la NASA, por ejemplo, con fotografías captadas en esa zona. Ahora, lo interesante de la zona del Elqui, que es un valle muy similar a lo que es el Valle del Mapocho, está entre muchos cerros, dicen que confabulan una suerte de energía tan grande que la gente incluso va a hacerse sanaciones allá, pero solamente con el uso de esta energía. Y también nos faltan algunas sectas que van a presentarse allá para esperar el fin del mundo. Acordémonos que a principios del siglo XXI hubo una agrupación, no voy a decir el nombre, pero hubo una agrupación de personas que fue a juntarse justamente a esta zona porque juraban y pataleaban de que iba a llegar una nave del espacio exterior a recogerlo porque se iba a acabar el mundo y solamente se iba a llevar a los mejores. Y supuestamente ellos eran los escogidos. Finalmente nada de eso sucedió,
Pero sí dicen que hubieron varios avistamientos. Ahí uno no sabe si puede darle credibilidad o no. Queda todo a... por supuesto, a criterio de uno si quiere o no hacerles caso. ¿Qué dice sobre eso? Yo me estoy conectando a internet para poder ver qué pasa con el video, pero a través de mi cuenta. Ya. Y no me sale la arroba, este teclado también está peligrando. Están todos los teclados peligrando hoy día, Catalina. Bueno, te sigo contando que en esta zona del Elqui, además, hay varios, llaman la atención que hay varios centros astrológicos o astronómicos. Corrígeme tú. Astronómico, astrología. De los zodiacos, sí. Ya, astronómicos. Y según dicen es porque tienen los cielos más limpios del mundo. Evidentemente son de los cielos más limpios, pero no son los únicos en el mundo. Sin embargo, las más grandes están acá en Chile y llaman la atención justamente porque están acá y que sea zona caliente. ¿Será acaso que no solamente se dedican a ver planetas y estrellas, sino que también están vigilando? ¿Cómo nos vigilan? Hay que compartir el video. No lo hemos compartido. Pero como esto es una radio, hay que seguir hablando. Catalina hoy se queda callada, como que está en otro mundo. Hoy, es que yo te estaba esperando. Porque ella es la que la lleva en este programa. Yo estoy en los controles, ¿no? Así me trajeron acá. Bueno. Yo vengo como arroz graneado, ¿no? Bueno, como yo les decía, hay varias fotos, sobre todo de la zona que se llama la Quebrada de Piedra del Guanaco, donde no solamente se han captado imágenes de objetos voladores, sino que también se han hecho videos. La mayoría de las de los videos y de las fotos que corren son de objetos que tienen forma de óvalo o circulares, ya, muy semejante a lo que hablaban los jesuitas del sur de Chile, que hablaban de estas bolas de fuego que de repente despedían rayos, pero acaso más bien se ven como plateadas. Yo no sé si tendrá que ver el punto geográfico donde se desplazan, que cambian de color, o será el reflejo del sol, no tengo idea. Pero el asunto es de que en la zona del Elqui tienen por lo general esa forma, ¿ya? Generalmente, según lo que hemos estado recabando nosotros en información, los objetos salen de siempre por detrás de los montes o de la cima de los montes. E incluso salen desde dentro de volcanes. Por lo tanto, uno tiene que pensar de que siendo esa zona también una zona muy rica en cuarzo, lo que hacen es que ocupan estos cerros como se ocupan las pirámides para recoger energía. A mí se me imagina que puede ser eso. ¿Alguna idea sobre eso, Manuel? Estoy metido en el computador, Catalina. Sigue hablando nomás y sigue transmitiendo. Sí, entonces, bueno, por lo general, lo que podemos hablar sobre los ovnis no es mucho, como les decíamos nosotros, no somos expertos en el tema, pero sí somos de las personas que se preocupan de buscar todo lo que es información histórica. Hay varios casos de abducciones, ya, y hay uno de los casos más conocidos es acerca de el caso Valdés, que lo vamos a tratar más adelante, pero también tenemos el caso de un ovni que se estrelló en Chile, justamente en la zona de Paihuano, que es más o menos de la zona de la cual nosotros le estábamos hablando. Según la crónica de un periódico, dice que el miércoles 7 de octubre del año 98, cerca de las 16 horas, un hecho bastante inusual rompió la tranquilidad habitual de la apacible localidad de Paihuano. Varios lugareños, entre los que se contaban campesinos, profesores y dueñas de casa y funcionarios municipales, fueron testigos de un choque de un objeto volador no identificado de color plateado con
en una de las laderas del cerro Las Moyacas. Según el relato de las personas, el objeto que habría se habría partido en dos, quedando una parte de la cima mientras la otra caía unos pocos metros más abajo. El objeto era algo muy parecido a un disco metálico que irradiaba como un sol. Nunca en su vida, dice uno de los testigos, había presenciado algo tan extraño. Por supuesto que no fue el único que lo vio, y mucha gente también presenció lo mismo. Por supuesto, de este objeto llegaron los uniformados y lo hicieron desaparecer. En el primer programa, cuando nosotros tocamos este tema, mencionamos también de que en la zona de Puerto Montt se vivió exactamente lo mismo, ¿ya? Si ustedes hacen recuerdo o buscan el programa de esa ocasión, ustedes se van a dar cuenta que nosotros les relatamos una historia que ocurrió en Puerto Montt hacia el interior, donde vieron que caía un objeto muy grande. Y resulta que los lugareños, cuando fueron a buscarlo, se encontraron con un rectángulo en la tierra de un objeto muy pesado que habría arrasado con los árboles de cuajo, habría quemado la zona, ¿ya? Pero lo curioso es que mientras ellos esperaban encontrarse con un ovni, o algunos más escépticos, encontrarse con un meteorito, como el que encontraron los jesuitas y que después hicieron un copón ahí, que más adelante vamos a contar esa historia del misterioso cáliz de los jesuitas, la gente del lugar no encontró nada. Sin embargo, en la noche habían algunos testigos que habían dicho que habían visto algunos movimientos de camiones que tienen que haberse llevado lo que cayó. ¿Habrán habido algún espécimen ahí, tipo Roswell o algo así? ¿Qué piensas? No, yo estoy en otra. Bueno, vamos a seguir hablando, porque dice de que, siguiendo con la crónica de este periódico, dice que media hora después del choque ocurrió un segundo... ¿Qué pasó? Ocurrió un segundo episodio... El Ale aquí me interrumpe y me descoloca. Resulta de que a media hora después del choque que había ocurrido, ocurrió un segundo hecho que altera la tranquilidad de los lugareños, ¿ya? La zona quedó bajo control militar, que es lo que yo les estaba narrando, que es lo mismo que ocurrió en Puerto Montt. Y además de eso, la municipalidad de Paihuano llama a su relacionador público para poder comentar el incidente en una conferencia de prensa. La verdad es que el alcalde trató de apaciguar un poco las cosas, como siempre ocurre, y no llegó a ver. Oye, aquí en la radio estamos súper complicados con el tema tecnológico, pero asumo que ustedes me están escuchando. Si no me están escuchando, me tienen que avisar. Manuel, tú habías traído un libro de Santos Chocano. Santos Chocano no habla de ovni específicamente, pero sí él sabía de que ocurrían cosas extrañas y que se guardaban tesoros extraños, como por ejemplo la piedra filosofal. Trae de la camarita para acá, Catalina. Ya, voy a... Para que me vean los amigos de... Espérate un poquito, no sé si estoy saliendo, no me veo ahí. Estamos muy... Vamos muy tarde en la... En la transmisión. Ahí viene, ahí viene. Lenta, ahí viene. Está. Ya. Ya. Tengo que bajarlo un poquito. Trata de compartir con los amigos del fanpage de la radio, Catalina, si puedes esto. Desde tu computador, comparte, porque yo compartí por muchos lugares, pero no sale absolutamente todo. Ahí están, me están viendo ahí. A ellos los saludo, a los amigos de Rincón Patrimonial Chileno.
El audio, no sé si ustedes van a poder escuchar el audio por Facebook, pero después van a poder escuchar la grabación. O conéctese por favor al 107.9 FM Radio El Mirador del Gallo con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. El tema de hoy es ovnis en el norte, pero yo quisiera hablar más de todo Chile, porque estas naves no sabemos a dónde aparecen y dónde desaparecen. Es bastante complejo el tema. Hoy estamos trabajando mediante la chacota, parece, porque no nos sale todo bien, no nos sale todo serio. Parece que los no quieren que hablemos. No, el computador se nos fue en collera. Para que usted sepa más o menos quién es José Santos Chocano, ese... Es un poeta peruano que vino a dar a Chile porque asesinó al hijo de un conocido ingeniero de la Guerra del Pacífico, que dejó, lo enviaron en una misión secreta a colocar minas antipersonales, y lamentablemente en pleno norte de Chile él deja las minas a la vista, y según algunos libros dicen que no queda el trabajo totalmente hecho. Entonces, como queda la mina a la vista, lo apresan, y después en varios diarios sale la información de que Teodoro Elmore, este ingeniero en plena guerra del Pacífico, es un tirano, es un vendepatria, qué sé yo, todas esas palabras y adjetivos que nosotros podemos utilizar. Lo apresan los chilenos y le sacan la información. Y después José Santos Chocano acusa al hijo de este señor, que se llama Edwin Elmore. Y se empiezan a enviar dime y diretes por cartas por diferentes periódicos peruanos, hasta que esto explota y José Santos Chocano, haciendo bien corta la historia, le envía certeros balazos a este hombre en pleno hall central del periódico El Comercio de Perú, un diario tremendamente importante, y lo mata. Se va preso este poeta José Santos Chocano, pero no solo se va preso, sino que después le dan el indulto, solo pasa algunos años y se viene con toda la familia a Chile. Y aquí lamentablemente en Chile también estábamos pasando en una dictadura en el año, alrededor del año 25, al 34 le encuentra su muerte acá también. Y él anduvo buscando toda su vida la piedra filosofal, Secretos del Oro de la India, por ejemplo, y el tesoro de los jesuitas, que él dijo que se encontraba acá en Santiago de Chile. Entonces lo que yo quiero es contarles, leerles unos dos poemas. Voy a empezar obviamente por el primero y después le doy el paso a Catalina nuevamente. Y si usted el libro lo quiere encontrar, que son poemas muy enigmáticos, son algo que usted quizás nunca ha escuchado. El libro se llama, el escritor y poeta se llama José Santos Chocano, y yo tengo en mis manos el libro El Oro de la India, tomo 3, Sangre Incaica, estampa neoyorquina y madrileña. Y aquí se lo voy a mostrar a la camarita para que después usted lo busque, ahí lo puede ver. José Santos Chocano, libro que quizás a usted le va a costar un ojo de la cara, pero para eso estamos acá, para que usted no gaste dinero, y le vamos a contar los poetas más... los poemas más extraordinarios que salen en esta tercera parte. José Santos Chocano, poeta que ganó la corona de laureles de oro, siendo reconocido como el poeta más reconocido a nivel mundial de nuestro mundo acá sudamericano. Y el poema se llama Salutación, y él se lo dedica a Antonio Medis Bolio. Y escuche bien, porque esto tiene mucha relación con las civilizaciones antiguas, como la Atlántica, Ofir y todas estas civilizaciones que hasta el día de hoy no se sabe si existieron o no, pero aquí él lo toma como algo realmente cierto. Toma atención con lo que dice, porque usted va a sacar sus propias conclusiones. Cuando se hundió la Atlántida, el Yucatán tendido quedó como una mano que con un dedo indica el lugar en que aquella catástrofe hubo sido. Las aguas se tragaron acaso la más rica zona del continente. La península ardiente por el sol, otra vida comenzó, y de repente un primer hombre rojo fue el maya. Irguió la frente, brincó cual un venado, voló
cual un faisán y llegó a Centroamérica, en donde halló a Botán. En tanto, en los dominios de los nevados Andes floreció un imperio de hombres fuertes y grandes, que del Atlante raza parecían venir. Tales eran los hombres del imperio de Ofir. A través de la Atlántida, estos hombres a pie desde Armenia siguieron a un nieto de Noé, que a fundar un imperio llegó de guerra en guerra a la orilla del lago más alto de la tierra. Un gran día, 1000 años antes de Jesucristo, en Ofir aparece un tumulto imprevisto de fenicios con muchos hierros y militanos y no pocos egipcios. Alargaban las manos hacia el metal precioso, quedando de sus extrañas prodigamente todas las andinas montañas. Y así es como lleváronle en tal expedición 1300 arrobas de oro a Salomón. Salomón confió a naves fenicias su ambición, y hay que pensar en que era yerno de un faraón. Sí, el oro de los Andes llegó a Jerusalén. La sangre de tres razas vino a unirse también a la de los primeros pobladores de América, cuyas ruinas siguieron esta rapsodia homérica. Sucedió que una noche, y a la luz de un volcán, en Centroamérica hubo de aparecer Botán, de pie a la popa de una de las naves de Irán, desde donde llegaba tan alto peregrino hacia el Golfo, hoy de Honduras. Inició él un camino por donde en las fenicias naves un tropel vino desde Ofir, que era el nombre del gran imperio andino. Y gente confundida llegó a tal odisea de Ofir y de Fenicia, de Egipto y de Judea. Quirigua fue fundada Copán, y cuando más al norte lo fue Nanchancán. Un estremecimiento sacudió Yucatán. Chichén, Uxmal, no menos de 300 ciudades, Nínive, Babilonia, Memphis, de esas edades. Preparóse entonces como una nueva fe, y sobre los dos pueblos amalgamados fue el Popol Vuh, la Biblia del Maya y del Quiché. Timonel de ambos pueblos, Botán, siguió de pie. Y Ofir y Mayab siempre rindieron culto al sol, hasta que destruidas fueron por el mongol. Me conquistó la América antes que el español. Tú eres maya, yo vengo como tú de un gran imperio antiguo, pues nací en el Perú. Tal siguiendo el camino de las naves de Irán, llegó hasta Centroamérica y atisbó en Yucatán. Y puesto que tus rimas una impresión me dan de vincos de venado, de vuelos de faisán, hoy con mis ojos sabios que descubren las huellas de las extintas razas, leo yo en las estrellas el nombre que tenías cuando eras maya. Y tomó una actitud hierática y misteriosa, como la de un gran sacerdote del sol, para decir: yo te saludo en nombre del imperio de Ofir. ¿Qué tal, Catalina, esta primera parte, este primer poema? Nos deja helados, porque hay muchas civilizaciones extintas que hasta el día de hoy no han sido descubiertas, pero él las nombra como si fueran totalmente ciertas. Mira, la verdad es que de todas las civilizaciones que tú estás mencionando, de todas ellas, si uno se pone a ver de repente estos programas de alienígenas ancestrales que dan ahí en el History Channel, el amigo Pelucón, ¿cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta de que todas estas civilizaciones, los mayas, tienen alguna relación supuestamente con ovnis. De hecho, no me acuerdo si eran los mayas o los aztecas, tienen un relieve donde figura un personaje dentro de una nave espacial, con todos sus artilugios, sus mangueras para respirar, etc. Y nosotros también en el capítulo primer capítulo que hablamos sobre este tema, mencionamos justamente el fenómeno, o sea, no fenómeno, pero sí los relieves de las niñas de Nazca, donde también sale un personaje que se llama
el astronauta, sí, que es así como lo conocen desde tiempos inmemoriales las personas que viven en los alrededores de esa zona. Por lo tanto, este caballero, ya don Santos Chocano, que era especialista en andar buscando cosas raras, a mí no me extrañaría que hubiese aparecido buscando leyendas para poder publicar, porque él vivía de sus publicaciones y sus publicaciones las basaba en su propia experiencia. Pero necesitaba tener historias fantásticas para que le hicieran caso. Así es, Catalina. De hecho, si tú empiezas a leer entre líneas, uno se da cuenta que nombra, y nombra a algunos como si fueran dioses, entidades que vienen desde otros planos, y en esas circunstancias rondan todos los mitos y leyendas que tienen que ver con seres extraterrestres y ovnis, en el sentido de que no sabemos de dónde vienen. Si vienen de otra dimensión, si vienen de otro mundo, si son civilizaciones antiguas, qué sé yo, nunca se va a poder saber. Catalina me dice que nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos de vuelta. ¿Y con qué canción nos vamos, amigos de la radio El Mirador del Gallo por el 107.9 FM en la cresta del dial con su programa estrella, Historias Rinconianas? Nos vamos con... a ver si la encuentro por acá, con la marcha Radevsky, porque a nosotros nos encanta esa canción. Oye, mientras tú programas la música... No, si ya viene ya. Ya viene. Nos ya fuimos. Porque tenemos saludos, así que a la vuelta de este corte con musical... A la vuelta nos vamos con los saludos. Estimados ya amigos de la radio El Mirador del Gallo, ya estamos de vuelta con un nuevo... episodio de Historias Rinconianas, OVNIs en Chile, con Catalina Choff y Manuel Venegas por el 107.9 FM, en sí, la cresta del dial. Hay algunas personas que me escriben por interno, me dicen, ¿qué tanto anoto? Ahí. Son los saludos. Nosotros vamos registrando todo porque esto tiene que entrar una bitácora. Los que me conocen saben de que yo hago... bitácora y fichas por todo. Así que los mensajes que habíamos dado mientras estaba tocando la música, para la gente que nos está viendo en vivo y en directo por el Facebook, les decimos a la gente de la radio de que tenemos saludos para todos mis rinconianos queridos, como siempre, entre eso Mauricio Dante y Winslia Contreras, ¿ya? También un saludo muy especial a Poliana Núñez, a Berta Bonilla, a Alejandra Herrera, a Patricia Caro y a Rodrigo Barros, ¿ya? De aquí hay varios que son fotógrafos, a un chiquillo que es camarógrafo, periodista, bueno, hay de todo un poco. Así que estamos muy contentos porque estamos llegando a un público bastante diverso y de distintas edades. Ya, vamos a seguir con lo que estábamos hablando, porque hablamos de un hecho que ocurrió en el 2008, que es lo que yo te estaba comentando de esto del paiguano. Pero, bájalo. ¿Y esa música? Esa no es. Se filtró un fantasma. Un fantasma se ha filtrado. Bueno, son cosas que pasan en la radio cuando es que uno estamos, ahora en estamos en sistema manual, pues. Ya sí, me había traspapelado. Sí. Yo me escucho re poco acá, parece que estoy medio sordo. Y no es chiste, por eso hablo tan fuerte. Bueno, seguramente yo te tengo sordo, que la William me dice siempre que yo hablo muy fuerte. Sí, no, no es que hablas fuerte, sino que hay tonos que se disparan. Sí, bueno, les vamos a contar de que el caso que nosotros le estábamos hablando, que el alcalde hizo toda una parafernalia para poder bajarle perfil a este evento, de que no era un ovni, sino que un meteorito, y no sé, ahí trataron de hacer un montón de cosas, pero la gente no es tonta, la gente sabe lo que pasa. Eso ocurrió en Paihuano en 2008, pero hay otro hecho que ocurre también en la zona norte, en la zona minera de Collahuasi, a 4.300 metros de altura en la región de Tarapacá, y ese hecho ocurre en el 2013. Eso no es tan lejano, fíjate. Resulta de que esto sale en el diario La Tercera y también sale en el diario Hoy por Hoy. Y según los antecedentes que yo tengo acá, el hecho de La Tercera del año 2013 habla de un disco achatado.
en la zona de que estábamos hablando anteriormente veíamos bolas, ¿ya? Objetos ovalados, o cilíndricos perfectamente formados. Pero acá estamos hablando de ahora de una región, la región de Tarapacá, de un objeto achatado. O sea, un platillo volador tal y como los pintan en las películas. Resulta que este objeto, que también, como todos los demás, son de color brillante, de un diámetro aproximado, dice el diario La Tercera, de unos 10 metros, realizaba movimientos ascendentes y descendentes, ¿ya? Y horizontales en tramos cortos, y a unos 600 metros de la superficie del suelo de la zona que yo le estoy comunicando. Movimientos bastante erráticos que, por supuesto, en un cielo tan despejado como la ciudad, o sea, la región de Tarapacá, no podían pasar desapercibidos. Por lo tanto, los protagonistas de este extraño episodio, que andaban por ahí, que era un grupo de profesionales del área de electricidad, encontraron, al ver este objeto, inmediatamente ahí trataron de sacarle fotos, grabar video. Ahora, lo curioso de esta foto, tengo que decirlo al margen, es que todas salen pixeladas, son muy pocas las que salen nítidas. Ahí, ahí donde uno como fotógrafo tiene que poner ojo, porque puede ser que sea un truco. Es imposible, Catalina, poder interpretar qué está pasando por el cielo a esa velocidad. Bueno, en realidad, no, ¿cuántas cámaras profesionales pueden captar? O sea, no, la cámara puede captar lo que sea si es profesional y es muy y es de buena calidad. Lo que es difícil es quién está al mando de la cámara para saber qué es lo que está fotografiando, pues si tiene técnica o no tiene técnica. Bueno, es muy complicado todo eso. Siempre van a salir borrosas porque el que está fotografiando no quiere sacar las fotos, ¿no? Así de simple. Con la emoción, como sí, cuando querían sacarle fotos a las gárgolas de Santiago. Sí. ¿Te acuerdas de ese episodio? Bueno, eso es otro tema que vamos a tratar más adelante. Pero en este caso, en el Coyahuasí, los protagonistas, que eran unos ingenieros eléctricos que andaban en la zona haciendo trabajo, graban, pero guardan silencio para que no los trataran de loco ni nada por el estilo. Sin embargo, siempre hay alguien que habla y filtra la información, y es así como llega después a estas imágenes a los jefes de ellos, ¿ya? Y a su vez ellos lo hacen, la filtran a la prensa, y la prensa, por supuesto, hace artículos para poder generar ingresos, porque los diarios aquí en Chile hablan de catástrofe y hablan de cosas extrañas, pero bien poco hablan de cosas felices. Es lo que vende. Bueno, el asunto es que el hecho se reporta con fecha del 22 de febrero de ese año, y pasa esto inmediatamente a una organización que nosotros mencionamos en el primer capítulo, que es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es la CFAA. CFAA, con doble A al final, ¿ya? Que es dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con siglas DGAC, por si lo quieren buscar después en internet. Y bueno, esta organización está investigando estos hechos desde 1998, pero ojo, y es lo que yo le explicaba a una persona también que nos hizo comentario en una ocasión, ¿por qué nosotros hablábamos de estos temas si no tienen nada que ver con patrimonio? Resulta que la Dirección de Aeronáutica tiene un departamento de patrimonio, y tiene este departamento, y curiosamente muchos hechos se entrecruzan. Así que es un voto más a nuestro favor para que nos digan que nosotros estamos pelando el cable. Pelamos el cable, pero nunca tanto. Para los amigos que se vienen recién incorporando a la transmisión en directo por Radio El Mirador del Gallo, por el 107.9 para todo Santiago de Chile, estamos hablando de ovnis, de objetos voladores no identificados, y también nos puede ubicar por nuestro fanpage Rincón Patrimonial Chileno en Facebook, y también por Historias Rinconianas, que es otro fanpage que tenemos ahí. Programa Historias Rinconianas, con nuestro octavo capítulo ya,
hoy 4 de diciembre del año 2017, cuando ya son las 4 con 8 minutos, Catalina Schoff. Evansperger, no eres Evansperger, no, pero pues, suena bien ese apellido. Ese es el apellido de mi padre. Yo soy Ortega y a mucha honra, señor. Bueno, resulta de que ya que le estamos hablando del CEFA, me acordé de que en ese tiempo el director del CEFA, en el año 2013, era don Ricardo Bermúdez. No sé si todavía está de director, la verdad. Pero, de hecho, tú lo mencionaste cuando trajimos el sí, libro, ¿no? Yo he nombrado, nombré a varios. Sí. Bueno, de ahí salía el este personaje tan conocido, este periodista Osvaldo Murray. Sí. El que vio hombres que medían 20 metros ahí en el cordón de Chacarilla. Claro. Ahí mira, al norte. Bueno, zona sí, norte, pero de la región metropolitana. Algo hay en el norte, de hecho. Lo mencionamos al principio, en el norte encontramos yacimientos de cobre, yacimientos de esto que anda trayendo colgado, ¿cómo se llama? Cuarzo, yacimientos de lapislázuli, son todas piedras que tienen algunas facultades, según dicen. ¿Sabes qué? Más adelante vamos a traer una persona que nos hable acerca de la magia de nuestro patrimonio natural, en este caso las piedras. Ella se llama Joan Pérez Cuñé, así que la vamos a traer. Ella es especialista en todo lo que en temas energéticos. Exacto. Y ella nos va. Ella ya estuvimos en conversaciones para hacer un programa solamente de patrimonio natural y en este caso de piedra semipreciosa. Pero volvamos al tema. Los ovnis posiblemente se concentren en este sector por la energía que fluye, canalizada por estos minerales, ¿cierto? Y por la loca geografía de esa zona. Es por eso de que los avistamientos no son extraños. Y en el caso de Cuyahuasi, don Ricardo Bermúdez mandó estas imágenes, ya que dentro de su equipo no pudieron dilucidar realmente qué podía hacer, porque todo esto hay que estudiarlo desde la mirada escéptica. No pudieron determinar bien de qué se trataba. Para matar todos los puntos, salir de todas las dudas, mandaron estas imágenes al extranjero para que pudieran hacer un estudio exhaustivo. Y no me vas a creer que también quedaron plop. Nunca se pudo determinar específicamente qué era. Pero una ilusión óptica definitivamente nunca fue. ¿Ya? Así que es para pensarlo y de hecho yo como rincón patrimonial chileno y que trabajamos también con turistas, ya me están dando ganas de ir a esa zona justamente con una cámara, un telescopio a ver si encuentro algo, digo yo. Bueno, dicen que fantasmas, seres extraterrestres, nada, se aparecen a los que menos andan buscando esto y ni siquiera creen tampoco. Ellos andan buscando en algo totalmente especial, Catalina. Mira, el general Bermúdez dijo algo que nosotros también lo decimos. Nosotros siempre hablamos de fantasmas, duendes, pero siempre lo dejamos a libre interpretación, porque nunca hay que dar todos los hechos por cierto. Y él, en una declaración que dio para, en este caso, publicada en el periódico Hoy por Hoy, dice, nadie es dueño de la verdad, por lo que optamos por compartir la información que tenemos y no ocultarla. Y dice más adelante que Chile es el único país donde existe total transparencia. Hay que recordar que el mito de Roswell se mantuvo oculto por cuánto tiempo y recién con Kennedy se vinieron a saber las primeras luces de lo que estaba pasando en este campo protegido. No, en realidad nunca se sabe qué es, Catalina. Tú puedes andar buscando toda tu vida, te vas a morir ahí con esa religión del omniólogo, porque en realidad es una religión, porque si no fuera una religión tú no sabrías en qué creer, pues si estás creyendo en algo que viste y después de unos segundos no lo viste más. Además, los científicos salen con la teoría de que la energía que están dentro de la Tierra son aquellas que luego se ven en la atmósfera. Imagínate, o sea, energía eléctrica, energía de todo tipo,
estática, qué sé yo. Ahora, hay que marcar un antecedente. Siendo los cielos más limpios del mundo, según dicen algunos, el CEFA hace una aclaración sobre la zona norte. Dice de que desde el año 98, que es cuando empiezan ellos a dar a conocer estos antecedentes públicamente y a estudiarlo minuciosamente, ellos aclaran de que solamente el 3% de los fenómenos que se reportan corresponden específicamente a la categoría OVNI, en diferentes estratos, por supuesto, ¿ya? Pero el mayor porcentaje corresponde más bien a fenómenos astronómicos, de planetas, meteoritos y globos y cosas que la gente en desconocimiento o con su afán de tratar de decir yo vi un ovni, un ET y quizás qué cosas más, lo dan por cierto. Pero no es porque tengan maldad, es simplemente por desconocimiento de causa. Hasta el momento se han reportado en la zona una cantidad de 300 casos que están en investigaciones. Hay algunos que ya han terminado ya su proceso de estudio. A algunos se le han dado el visto bueno, que efectivamente se trata de OVNI y caben de este 3% que ya te hablaba. Pero hay muchos otros que lamentablemente no son dados y que aún así se siguen dando a conocer por canales como YouTube, como Hechos Ciertos. Por eso tú como fotógrafo ahí tienes que darle a entender a la gente un poco, quizá más adelante, no ahora, para no pillarte en frío, cómo debería uno, si quiere ser cazador de ovni en imágenes, poder hacerlo correctamente. Qué raro ser cazador de ovni. Aquí yo creo que te etiquetan al tiro, pues este es un chanta, este es un malicioso que quiere hacer plata nomás, llevando gente a los bosques y a los cerros, a la cordillera. Las famosas vigilias, sí, buscando lucecitas de colores, como dice un amigo, pero... Ahora yo creo que cuando... Porque eso es turismo, en realidad, tú estás haciendo turismo con relaciones paranormales. Y el turismo es comercio. Sí, el turismo es netamente comercio y además que ya te lleven hasta la cima del cerro, yo creo que ya el dinero está pagado. Lo otro de andar viendo naves es... Es como, no sé, es un plus que le dais al recorrido como tal, pero nada más. Debe ser re entretenido, sí, pues. Encontrarse con algo extraño. Además que el cerebro está programado para ver solo lo que le enseñaron a ver. Y solo para escuchar lo que te enseñaron a escuchar desde pequeño. O sea, hay muchas cosas que nosotros no las vamos a ver porque se nos introdujo en una matrix del conocimiento, pero totalmente preestablecida. Nos están mandando algunos mensajes acá. ¿Qué mensaje están enviando los amigos de Rincón Patrimonial Chileno? Mira, hay una persona que dice que no quiere que lo nombren, ¿ya? Pero dice... Es que el innombrable existe en esta radio, pues entonces no le podemos poner innombrable a él, es imposible. Bueno, hay un caballero que dice que por favor no lo nombremos. Pero dice de que él en una ocasión viajó al norte y vio no solamente un objeto, sino que vio que descendió y él con la curiosidad fue a ver lo que había y no encontró nada. Pero en el camino, cuando venía de vuelta en el auto, y es lo que pasa siempre, el auto se le apagaron los motores, se le apagó todo quedó botado en la carretera. Él está... Espérate, déjame leer bien lo que dice. Está enigmática eso, misterioso totalmente. Me dice de que él en esa ocasión se le apagó el auto, dice. No lo podía echar a andar. No tenía señal de teléfono porque estaba en un área sin cobertura. Ya. Ya. Pero, y él estaba aterrado porque juraba que iba a pasar lo mismo que pasa en la... Ay, si tengo retorno, Catalina, ahora sí tengo retorno, estoy feliz. Siento un eco acá. Ahora sí ya tengo buen retorno, ahora sí me escucho lo que estoy hablando. Ahora sí.
Bueno, y resulta de que él pensaba que le iba a pasar lo mismo que en las películas, me está narrando. ¿Ya? Se está riendo. Me dice que le pasaba lo mismo que en las películas, que le iba a pasar lo mismo que en las películas, que se le iban a aparecer unos seres que no iban a aparecer. Lo iban a arrastrar. Pero no le pasó nada. ¿Ya? Lo mismo que le pasó al marido de la señora Patricia. La Patti Maldonado. Así que bien. Se salvó. Y al rato después funcionó. Y esa, pero bueno, esa experiencia uno se la puede contar a todo el mundo y no te la creen, pero son tan entretenidas porque se pueden pasar horas y horas en esas conversaciones omniológicas y criptológicas y todo lo demás. Claro. Relacionado a temas ancestrales, misteriosos, enigmáticos. Mira, ahí cuando nosotros partimos este programa, ¿sí? Partimos hablando acerca de los fantasmas del metro de Santiago. Ah, no, ese primer enchúfate, hombre. Estoy hablando de que cuando nosotros partimos el programa de hoy, yo partí hablando de que uno de los capítulos que me ha gustado de Pancho Saavedra es cuando viajó a Misbiri. Yo a Misbiri quiero ir, pero por un asunto de un tema arqueológico, ¿ya? Pero me llamó la atención este tremendo letrero que decía zona de avistamiento, que es de los mismos que yo vi en el Cerro Chena cuando fui en terreno ahí. Pero esas estacas están puestas porque llevan gente a turistear. Entonces tienen que saber a dónde paran también, ¿o no? Sí. Tiene que ver con varias cosas. Aquí me están diciendo también, tengo hartos mensajes. Muchos mensajes. Dice que la Winslet de que tiene un vecino, don Jorge Pino, ¿ya? Que le pasó lo mismo que al marido de los Maldonado. Ya, pero allá en Turomni, ¿a dónde? Allá en esas minas que están en Curacaví arriba. ¿Bien no, arriba? No sé, oye, pero a mí me llegó ese dato. Bueno, hay un caso que ha sido muy comentado en televisión. De hecho, Canal 13 ¿ya? lo tocó mucho. También lo han tocado en otro programa. Mira cómo llegan y llegan mensajes, sí, Catalina. Están bombardeando. Me están llegando. Es el caso del Cabo Valdés. Ya. ¿Ya? Este famoso incidente, como yo te decía. Algunos dicen que eso nunca existió, ¿eh? Pero es un cuento re bueno. Sí, po. Sí. Ah, y me están haciendo la aclaración. Dice, recién acabo de nombrar a Jorge Pino. ¿Ya? Que le raptó un ovni. Y me dice Lesa. Ah, no había que nombrarlo. No, pero me dice más tarde, me dice, es el marido de la Patti que viven allá. Bueno. Señorita, yo no tenía idea que el marido se llamaba Jorge Pino, pero gracias por el dato. Ya, seguimos hablando. Entonces, en Canal 13, que es un canal que a mí me fascina, soy fanática del 13, viva el 13. Con los Simpsons. No. Sí, esa era la mejor época de Canal 13, los Simpsons. Sí, pero yo estoy hablando del Canal 13 Cultural. Ah, sí, la tierra en que vivimos, al sur del mundo. No, Pancho Saavedra. Ese sí que es del. No, pues no. Sí, ¿lo compró? Acuérdate que le. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde salía Paul Landón? Con Golilla. No tengo idea. ¿Cómo se llamaba estos que andaban en una camioneta blanca gigante? ¿O Paul Landón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo nadie se acuerda de él? Sergio Nuno. No, pues ese es un programa nuevo. No tengo idea. Que Quique Morandero y Bonilla en estos caminos viejos, algo así, que se cagan de. Bueno, el asunto es que Canal 13, que es uno de los canales favoritos míos de la TV abierta, se trató justamente el caso Valdés, que como bien tú dices, quedó mucho. Hay muchas personas que dicen que no, que es falso, sí. Y hay otras personas que dicen que sí, que tiene algo de cierto. El tema es que este famoso incidente que ocurrió en el año 1977, ¿ya? Que muchas personas dicen que se ocupó también como máscara para encubrir algunos acontecimientos de la época. Aconteció en ese año, en la madrugada del 25 de abril, ¿ya? En la zona de la pampa de la Yuscuma, ¿ya? ¿Qué? En la región de Arica y Parinacota, que es muy cerca de Misbiri, en la misma zona. Bueno, en ese tiempo era una sola región, ahora está dividido. Bueno, esto a 5 kilómetros de la localidad de Putre.
Ahí estamos, ya pusimos una música más ad hoc al tema. Sí, está. Ahí ya está bien. Ya. Bueno, resulta de que el caso Valdés, que es uno de los casos más comentados, es un tema de abducción. Ya. ¿Ya? Se lo llevaron. Se lo llevaron, justamente. Pero no sabemos a dónde, pero desapareció de la tierra. Exacto. Resulta de que en esta supuesta abducción, ¿ya? Hay que siempre hablar de supuesta, nunca hay que dar, de hecho, los acontecimientos por hecho, a no ser que tengamos Hoy Catalina queda en blanco nuevamente. Hoy no es su día para nada. Es que ya estamos cerca de la Navidad, estamos cerca de la elección, estamos cerca del año nuevo, ya no hay nada más que hacer. Está difícil la cosa. Lo que pasa, chiquillo, es que yo ando con papelitos, ¿ya? Y yo hablo mucho de memoria. Entonces, de repente me falla la memoria. Pero nosotros no podemos dar nada por hecho hasta que no tengamos las pruebas fehacientes, contundentes. Científicas que aseveren de bueno, que han hecho. ¿Y cuál sería la única forma de decir que es verdad? Atrapando un extraterrestre o llevándose claro. Una nave espacial para la casa. Bueno, resulta, volviendo al tema del caso Valdés. ¿Mensaje de nuevo? Sí. Bueno, por tenemos favor. Hartos mensajes. Resulta de que en esta supuesta abducción el cabo Valdés se desaparece, ¿ya? Y estoy media perdida, fíjate. Sí. Está perdida, Catalina. Mira, yo me escucho de este lado también. Vengo aquí. Sí, mira, no, lo que pasa es que se pierde el cabo Valdés y aparece después de varios días, había cambiado su cara, estaba más flaco, estaba barbón, pero la verdad es que no coincidían los tiempos, ¿ya? Y todo esto el ejército trató de mantenerlo en secreto, pero nos faltó la persona que habla, po. ¿Ya? Este micrófono me quedó de atrás, dice Manuel. Ya, resulta de que... ya, vos dale, vos, Catalina. Me la perdí, es que ya estamos cerca del año nuevo. Me cuesta. Además que aquí en esta radio hay duende, vos. Yo estoy seguro que hay duende. Con todo lo que ha pasado hoy día, se desconectó el computador. Después yo no me escuchaba nada, no sabía cómo. Y volvió el audio y después como que te bajan acá los... El perillero funciona solo. Mira, la mesa de audio. Habían varios antecedentes que no coincidían, ¿ya? Encontraron al cabo Valdés que había sido supuestamente abducido, pero resulta de que este hecho, que llegó a ser un acontecimiento ya con ribetes internacionales, llegó a oídos de una revista que ha entrevistado a mi papá en una oportunidad. Año cero. La revista española Más Allá. Ah, Más Allá, sí. Y Año Cero son las dos más importantes. Y la revista Revelaciones también. Revelaciones también pues, a donde dice que en esa revista, en el número 54, si no me equivoco, dicen, entrevistamos a un señor muy especial que hablaba de nazismo, pero ni siquiera él sabía si era verdad o ficción lo que estaba hablando. Lo que pasa es que la versión que tiene mi papá es muy distinta a la que se narra en los libros. Es una versión esotérica, pero en base a sus investigaciones. Hay que recordar que mi amigo, o sea, mi papá es de la línea de Miguel Serrano. Entonces, Claro. Todo tiene una doble y hasta una triple lectura. Así es. Así que por eso es que hay gente que no entiende mucho lo que quiere decir mi papá, pero son cosas. Bueno, siguiendo con el relato, llega la revista española Más Allá a dilucidar qué era lo que había pasado con todo esto para aclarar lo ocurrido. En el relato decía cabo Valdés que de repente vio una fuerte luz desconocida en medio de una neblina que asustó a un grupo de militares en un punto fronterizo entre los que estaba el cabo Valdés. Y resulta de que ahí algunos se asustaron, yo creo, otros se pusieron en guardia a ver qué pasaba. Y en el entretanto, mientras los soldados estaban asustados, buscando el
el punto de poder de donde salía la luz de este foco, el cabo Valdés decide moverse justamente a este lugar sin que la luz lo apuntara directamente para poder ver bien lo que pasaba. Y según su relato dice que se posa detrás de una pared donde aprovechó de orinar y mientras estaba orinando se fue a negro. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? Dicen algunos de que posiblemente esta luz y la orina produjeron un fenómeno que pareció al que ocurre cuando uno está cerca de un enchufe y está húmedo y se electrocutó y eso hizo que perdiera el conocimiento y quedó botado por un rato hasta que sus compañeros lo encontraron. Esa es la versión científica. Esa es la versión que sale a partir de las investigaciones que hacen las personas que están a cargo de la revista Más Allá. Ya. Bueno, dice que al día siguiente los soldados lo encontraron, escucharon su versión, algunos le creyeron, algunos no le creyeron mucho. El tema es que el ejército decidió guardar un poco de secreto de esto mientras hacía un sumario de investigación y... Por supuesto, finalmente todo esto sale a la luz, siempre por el correo de las brujas primero, y finalmente empieza. Por supuesto, finalmente todo esto. Se coló un... Están penando, Catalina, imagínate. Tenéis que tener cuidado con los controles, ya estamos súper descontrolados. Bueno, el asunto es que. Es que estoy viendo el video acá. El asunto es que sale entre las versiones que empiezan a ver los periodistas extranjeros, se dieron cuenta de que esto podía ser lo que yo te había anunciado antes, que podía ser una máscara, una cortina de humo para poder camuflar algunas situaciones que estaban relacionadas con la violación a los derechos humanos. Ya, pero por supuesto también hay otros antecedentes. Vamos a mandarle un saludo acá a Tiferet, que también ella está siempre mandando saludos y cosas. Ella es de Valparaíso, así que un saludo para ella. Pues tenemos varios acá mensajes pendientes. Bueno, la otra versión que sí da crédito a esto dice de que, y se los voy a leer textual de los apuntes que yo tengo aquí enfrente, dicen de que los hechos acontecieron a las 3:45 de la madrugada cuando una patrulla perteneciente al regimiento de Huamachuco, integrada por los soldados, y aquí vienen los nombres, Humberto Rojas Bell, Iván Robles Rivero, Germán Riquelme Valle, Raúl Salinas, Pedro Rosales, Juan Reyes y Julio Rojas Suárez, que estaban al mando del cabo Armando Valdés, tras compartir el calor en una fogata, dice, vieron una luz que descendía, que es la versión que recogió la revista Más Allá, y resulta de que esta luz se posaba en las colinas a unos 500 metros. Luego sigue narrando algunos acontecimientos. Bueno, a mí me mandaron otro saludo, pero, o sea, no un saludo, me mandaron un mensaje, pero de otra cosa, por eso que son en el teléfono. Dice de que fueron a investigar de cuál era la procedencia de estas luces, porque recordemos que están en una zona fronteriza. Entonces, cuando se iban acercando, el cabo, como líder, se interna en la luminosidad y desaparece. Según los testimonios, a los 15 minutos después de que se había desvanecido, empiezan ellos, el resto de la patrulla, a buscarlo. Cuando lo encuentran y recuperan la conciencia, el cabo Valdés dará el siguiente testimonio. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos, tras lo cual volvió a desmayarse. Era como si lo hubiesen poseído ya él dentro de su inconsciencia y que lo ocuparon como marioneta para poder comunicar este mensaje. Luego de eso, el cabo Valdés se desmaya, como yo les contaba,
Y los compañeros señalan que en esa experiencia su rostro mostraba la barba de varios días, que es lo que yo te había comentado, que no compatibilizaba con los tiempos, porque en 15 minutos a ti no te crece una barba de 3 días, es imposible. El tema es que el Cabo Valdés se reanima, ellos ya le habían revisado su reloj, el reloj se había parado, marcaba la fecha un día más tarde, la fecha del reloj, porque de estos que tienen de todo, brújula, tú sabes que los militar, un reloj militar, claro. Tienen de todas las cosas, te sirven hasta el té los relojes. Entonces, a todos les llamó la atención y dejaron esto anotado en la bitácora del día. Por supuesto que cuando fueron a dar notificación de esto a sus mayores, le dijeron que guardara total silencio, como yo les decía. Pero esto es la única cosa que ellos tienen que para dar como que ocurrió. Solamente el testimonio del Cabo Valdés, de lo que él recordaba, y del testimonio del resto de la patrulla, que fue lo que vio. Pero carecen de pruebas científicas, porque el reloj, según dicen los escépticos, perfectamente podría haber sido manipulado. Y el asunto de la barba podría haber sido una maniobra que el Cabo Valdés no se hubiese afeitado justamente para armar esta escena y poder embolar la perdiz de los acontecimientos que estaban ocurriendo en esos años. Estamos hablando de 1977, una fecha que es bastante conflictiva, no es fácil de tratar. Ya sea que estén hablando personas de derecha o de izquierda, o de extremo de derecha o de extremo izquierda o de centro, cualquiera sea el punto, es complicado tratar este tema. De hecho, nosotros en nuestra ruta siempre dejamos a libre libertad. Hablamos de gobierno militar y hablamos de dictadura, y le decimos a la gente, ustedes llámenlo como quieran, porque... Bueno, de hecho, hablar de política ya es un problema. Sí. Y en este, ¿para qué decir ahora? Ahora andan todo alterado. Ahora, en el caso de el Cabo Valdés, bueno, nosotros le señalamos la revista Más Allá, que mi papá, como lo habían entrevistado, se compraba todas las revistas, así que yo de ahí saqué algunos extractos. De hecho, voy a empezar a traer algunas revistas, voy a tener que desempolvarlas y traerlas. Tengo revista Año Cero, tengo las primeras Año Cero, que eran un papel duro. Las conozca más, muy interesante, Más Antigua. Allá. Y revelaciones hay muy pocas, pero fue porque mi papá no se suscribió, sino que compró solamente donde salía entrevistado. Es que esas revistas no son, hasta el día de hoy, no son impresas en Chile. Claro. Vienen desde afuera, ¿no? De hecho, te cobran hasta el cargo. Claro. Valen 5 lucas, 7 lucas algunas. Muy caras para comprarle en un kiosco, pero es por el cargo que trae. Hay un libro que yo les quiero mencionar, que es un libro que nosotros lo hemos leído por trozos solamente en internet, que se llama La Noche de los Centinelas, que es de Patricio Abusiem, ¿ya? Se los recomiendo, es un libro que hay que leerlo siempre con precaución, como todos estos libros. Nunca, por favor, nunca den todos hechos por cierto, siempre queden con su cuota de duda. Porque lo que se dice hoy, el día de mañana se desdice, y bueno, son las cosas de la vida. Lo mismo pasa con los fantasmas. Cuando hablamos de los daguerrotipos, la gente daba por cierto hasta que se descubrió que en realidad algunos daguerrotipos, los primeros daguerrotipos donde salían estas supuestas siluetas fantasmales, habían sido por accidente, pero cuando descubrieron cuál era la maña, empezaron a vender fotos con fantasmas, pero con mano en la cabeza, hasta que dieron a conocer cuál era la triquiñuela del fraude. Lo mismo pasa en estos casos. Así que, bueno, nosotros ya tenemos ya una hora transmitiendo, y nuestro programa dura una hora y media. Así que las personas que tengan dudas, que quieran comunicarse, que quieran comentarnos algo, estamos listos. Acá yo estoy colocando en este momento en el computador, justo para poder mandar un mensaje. Un saludo a Catherine Flores, un saludo a Santiago Zúñiga, un saludo a Camilo Fénix, ya que ellos se unieron a nuestra transmisión.
Les recordamos a nuestros amigos que nosotros somos recopiladores de historias, nos dedicamos al patrimonio propiamente tal, y que estos temas de ovnis, de los cuales nosotros no somos especialistas, lo tocamos así muy livianamente, muy superficialmente, porque no es nuestra área. Sin embargo, como la gente lo pide y porque está dentro de lo que el CERNATUR en este momento está fomentando, nosotros nos vemos motivados a conversarles sobre este tema en particular. Nos vamos a un tema comercial. ¡Un tema comercial! ¡Mira! Ya está pensando en todas las marcas que nos quieren auspiciar. ¡Compre Gomina! Para que su pelo luzca radiante. Después no hayan cómo quitarse. Ah, esa idea eso que nos dieron por ahí, pero yo dije, no, ¿sí? Es muy antiguo esto ya. Radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 FM. Programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. Y nos vamos con una exquisitez de tema. Nos vamos con Beethoven y la Quinta Sinfonía para que la disfrute. Amigos, que nosotros estamos transmitiendo. Ya estamos, estimados amigos, de vuelta en la radio El Mirador del Gallo por el 107.9 FM en la cresta del dial con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. Y seguimos con este tema enigmático, fantasmal del cielo, de la tierra, los ovnis, los ovnis y todas esas naves espaciales y seres que se han visto a través del tiempo en Chile y el mundo, como digo por ahí en un programa anterior, Catalina. Bueno, le estábamos contando, porque nosotros como estamos transmitiendo este video en vivo, le estábamos contando que hay muchas personas de que no escriben sus mensajes, sus comentarios al margen, pero sí sabemos que nos están escuchando porque nos mandan por otros medios mensajes. Un saludo a todos ellos, entre esas personas Andrés Sarmiento, a quien le hacemos mucha campaña, ¿cierto? Para que estos congresos de turismo para patrimonial sigan su curso y siguen repitiéndose y poder llegar a más personas, ¿ya? La idea de estos congresos no es solamente que la gente se entusiasme y vaya al lugar a conocer, sino que también la gente se informe. Por lo menos en el caso de nosotros, que somos amantes de los libros, nos gusta de que la gente asista a estos eventos y también sepa de que hay literatura que uno puede consultar y no solamente quedarse con lo que nos transmite YouTube, ¿ya? Así que vamos, no sé si cambiar la cámara o estamos bien ahí. Es que necesitamos que se vea Radio El Mirador del Gallo. Permiso, chiquillo, voy a moverlo y tu. A ver ahí qué se ve, cómo se ve ahí. A ver ahí sí. Radio El Mirador del Gallo. Recién se va a ver, ya. Que va, esto va muy lento por este otro lado. Sí. Bueno, son las cosas de la tecnología. Aún no tenemos toda la tecnología alienígena para que nos sirva. No, si todas estas cosas fueron en base a extraterrestres. Bueno, avanzamos muy rápido, por si la gente no se ha dado cuenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, de repente, ¡pum!, se disparó la tecnología. ¿Por qué tú crees que lo que se fabricaba en metal pasó todo a ser plástico? Ese computador que tú tienes ahí es puro plástico por dentro, todas las piezas. Bueno, ya no existen metales. Ahí en ese tema yo no, imagínate, me voy a meter porque no lo manejo para nada. Es la evolución. Oye, tecnológica. Estaba yo consultando acá la información que yo manejo y dice de que en el diario El Día, un reportaje del diario El Día, dice de que la PDI, así como tiene la brigada de homicidio, la brigada de cibercrimen y todo esto, tiene un departamento que está dedicado solamente a ver el tema de las sectas, ¿ya? Y resulta de que entre todo eso se llama Grupo de Análisis e Intervención Antisecta, Gaia, ¿ya? ¿Qué pasa, Gaia? No, esa es otra Gaia, te salió tan
feo, mi ¿qué amor? Pasa, Gaia? Te salía tan feo. Oye, Gaia. Bueno, el asunto es de que este... Este programa es lo menos serio que hay hoy día. Cero seriedad. El programa de hoy fue fuera de lo normal. Pero vamos a es cerrar, paranormal. Vamos a cerrar el tema. Resulta que el grupo especial Gaia, ya, que es único en su tipo en Chile, según dice el diario El Día, dice de que estuvo investigando justamente una secta que está en la provincia de Choapa, donde existen algunos antecedentes que hacen pensar de que algo raro sucede. Los antecedentes que está aportando el diario El Día son de septiembre del año 2010. Y dice que, se los voy a leer textual, ya, para que ustedes tengan una idea. Dice que en septiembre del año 2010, consternación causó entre los vecinos de Los Vilos un atentado incendiario que sufrió la principal iglesia de la ciudad. Algunos especularon que el responsable fue un indigente que pernoctaba en el lugar. Varias voces salieron para hablar sobre una presunta secta satánica, vinculándola también a unos suicidios que ocurrieron en la comuna. El subprefecto de la PDI de Illapel, Efraín Godoy, señaló que en aquella oportunidad que se estaban realizando indagaciones correspondientes para dar con él o los culpables del atentado al recinto religioso. Es un caso muy puntual, decía, que los hace llevar a pensar que las personas no tienen una buena percepción de los símbolos católicos. Algo evidente. Pero sigamos leyendo. Respecto a una posible relación con los suicidios, Godoy manifestó que no existía nada que permitiera comprobarlo. Para el sacerdote de la parroquia, don Luis Lazo, la situación se relacionaba más bien con el contexto que existe a nivel país. Hay muchos hogares destrozados con problemas de droga, lo que hace que la gente viva con menos sentido y puede apreciar esto en la violencia de los colegios y los hogares y saberlo por la, que se ven en la ciudad y que tratan de despojarse de esta rabia, de esta ira o de estos sentimientos que tienen justamente con los teléfonos públicos o con lugares como la parroquia, ¿ya? Salamanca, en el fines del año 95 y parte del 96, hubo otra oleada de suicidio, ¿ya? Todos eran jóvenes y estos chiquillos habían hecho un pacto de muerte. Y entre las víctimas, todas comprendían una secta. Este caso llegó al programa de Mea Culpa. Estoy haciendo un resumen para no leerlos todo lo que dice. Y dice que este año, ese hecho, 12 años después, se sale a la palestra. Ya, por otro hecho similar que también tiene que ver con suicidio, y en este caso fueron 7 personas las que se habían suicidado a lo largo de 3 meses. Ya, entre las causas se mencionaban cesantía y depresión, pero al igual que los casos anteriores, todos pertenecían a una secta. Ya, ¿por qué les voy mencionando estos hechos? Porque si uno va juntando todos estos antecedentes y se va relacionándolos también con algunos casos, yo me acuerdo que aquí me van a retar algunas personas, pero en el caso cerrado de la doctora Polo también se tocó el tema de habían unos fanáticos que para el año 2012, que supuestamente se iba a acabar el mundo porque lo decía el calendario maya, había muchas agrupaciones que se empezaron a retirar de la ciudad, sí, a supuestos centros de energía y esperaban encontrarse con estas naves que los iban a recoger. Y algunas personas pensaron de que para poder ser llevados tenían que deshacerse de estos cuerpos mundanos llenos de pecados y contaminados y
ocurría en estos episodios de suicidio, que muchas personas lo relacionaban con depresión, que en algunos casos justamente eran por depresión o decepción porque no habían sido llevados y se suicidaban. Pero es la mayoría de los casos que se dan en estos centros energéticos tienen que ver justamente con episodios relacionados con supuestas visitas del espacio que los vienen a recoger. Sin ir más allá, en la Biblia misma habla de un periodo, una de las etapas del apocalipsis, donde van a ser solamente algunas personas las seleccionadas para ser sacadas de este mundo y llevadas directamente a un plano superior en carne y hueso. Seguramente la gente pensará, relacionará de que Jesús, Dios, es una especie de extraterrestre y que la Biblia se refería a eso y que son estas naves son mandadas, comandadas por ángeles, según la Biblia, pero que para ellos son los alienígenas y que los vienen a buscar. Y al ver que no van a ser salvados de la destrucción del mundo, para no vivir lo que dice el apocalipsis, se suicida. ¿Alguna acotación? Me estoy quedando dormido, Catalina. Día bueno. Lunes, 6 minutos para las 17 horas, Catalina. Pero este programa no ha terminado todavía, porque no, larga no duración. Pero creo que a las 6 viene un programa, pues viene entre las 6 y las 7. Eso no sí. Está claro en realidad. Mira, lo que yo te estaba diciendo, que es el episodio del arrebatamiento que explica Juan en el Apocalipsis, es justamente uno de los temas que trata una de las personas que vive en la zona norte y que está muy atenta a todos estos fenómenos, que se le conoce como la Madre Cecilia. Ya, ella dice que durante la década de los 80, ella tenía una comunidad, ¿ya? Que llega como religiosa a la zona de Quilpué, en el Valle del Elqui, y hacían reuniones místicas, aprovechando justamente este flujo de energías que yo te digo. Y ella hace la relación que yo te estaba comentando con el arrebatamiento que narra la Biblia, y que para otro es, lo conjugan con episodios satánicos, que no debe ser raro también de que hayan algunas sectas satánicas que también se toman un poco de estos temas y que también hagan lo suyo. Pero todo eso queda dentro de lo que nosotros llamamos el mito y leyenda urbana. Catalina, vamos a terminar el episodio con José Santos Chocano. Les voy a contar otra cosita. Estos poemas son para gente compleja. Para todo tipo de público, solo para aquellos que quieren ahondar en este tipo de temas. Del libro El Oro de las Indias, paso a leer ahora. Ustedes ven la hoja que tiene este libro, porque es muy antiguo. No es un libro que haya salido hace 10 años atrás, sino que salió hace alrededor de 80 años más o menos. Y el poema se llama Ante un ídolo Maya Quiche, y dice así: acaricio yo el torso, el tosco perfil de tu figura, y hallo en él los relieves de una soberanía. Te queda el gesto grave, fuerza y melancolía, que imponía respeto o infundía pavura. Caído un dios, prolonga su imperio todavía. Todo ídolo es sagrado, porque toda fe es pura. Este es bastante largo, chicos, pero pongan atención, porque ustedes van a sacar muchas conclusiones de quién era Santos Chocano y quién es lo que andaba buscando. Desataste en 100 tribus la mística locura y urgiste sangre humana.
de porfía en porfía, sin perder tu imponente majestad en reposo. La reliquia de un tiempo que pasó siempre es triste. La tristeza acrisola tu poder religioso. En la fe que inspiraste por violento contraste, nada importa el sangriento trajín que presidiste. En virtud de más leve dolor que consolaste, no sé qué hay en tus ojos que inspira un miedo extraño. El respeto que infunde las almas superiores, quizás. Es justo que se deba temer el mayor daño, del mismo que hacer puede lo más grande favorecer. En ti encontró un alivio la angustia quejumbrosa, en ti acogida el ruego de todos los dolores, en ti la arruga un soplo que la hizo mariposa, en ti el leño una gracia que la vistió de flores. La fe es piedra preciosa, tenga o no fino engaste, y así el extinto culto de otra edad te reviste del prestigio de tantas súplicas que escuchaste, y absurdas pero ingenuas esperanzas que diste. Sacra escultura, pétrea figuración monstruosa, cálido engendro de una tremenda fantasía. ¿Cómo habrá influido sobre la que en la fosa duerme hoy? Multitud dócil en tu poder un día. ¿Cómo habrás alardeado de fuerza milagrosa? ¿Cómo habrá blasonado de honda sabiduría? Hoy ya ves, tus altares han robado desechos. Mudas hayas las lenguas y vacíos los pechos. No hay quien te llame el sabio, ni quien te crea el fuerte, ni quien te restituya la virtud que tuviste. Y estás triste, más triste que aquel hasta la muerte, porque has sobrevivido solo para estar triste. Contraes en tus labios un rictus de agonía, que de caducas pompas la vocación despierta. Dos truncos obeliscos imponen su osadía, de un templo ya inútil en la violada puerta. En el interior tiemblan sombras de lo pasado, que fantásticamente resfalan por los muros, en donde el jeroglífico angustia los oscuros, signo de una leyenda que nadie ha penetrado, y gesticula como desafío sagrado de los tiempos antiguos, de los tiempos futuros. ¿Quién ha sido? ¿Qué dice la leyenda frondosa que serpean en los muros de tu templo, hoy en ruina? Impotente, la ajena curiosidad te acosa. En tu secreto, dulce venganza te adivina. El que arruinó tu templo no sabrá quién ha sido. Tu tristeza humaniza la actitud misteriosa en el ensimismamiento de un dios desconocido. ¿Acaso tú recuerdas el fabuloso día en que el lejano Príamo, opulento tesoro, el rey Cronos de Atlantis, en regalo le envía desde la ciudad santa y las puertas de oro? ¿Acaso tú recuerdas el viaje que en este mundo, en pos del ignotos astros, emprenden los caldeos, y hasta tu tierra miras llegar el errabundo éxodo que antes pasa por los fastos hebreos? ¿Acaso tu recuerdo sabotán peregrino que se detiene solo para fundar su imperio? ¿Sabes qué tiempo anduvo? ¿Sabes de dónde vino? ¿Sabes cuándo aparece la espalda al misterio? Tú inspiraste la Biblia de Popol Vuh, evocando muertas solemnidades, brilla la ceremonia con que resplandecéis en las ciudades cuando Ukmal era un Memphis y aquí una Babilonia. Tú en Chichén erigiste profusa columnata, tú en Kabash suspendiste triunfadora arquería, tú en 100 templos hiciste dóciles oro y plata a las incrustaciones de hirvientes pedrería. Y Quirigua, Palenque, Copán, en tu leyenda, arden cual tres antorchas que en las selvas oscuras con su incendio ilumina la fragosa senda de Yucatán, pretérito a la que es hoy Honduras, ruinas, sombras y nada. Solo tú, fuerte y triste, estupefacto, ojos enfrente, sejijunta, clava sobre el recuerdo de cuánto ya no existe. En tu mirada dejas vagar una pregunta. Cabracán, dios del terremoto, soltó la fiera que frotándose contra los muros se deslizan.
Shirikan, dios del cráter, consumió en una hoguera todo, y Huracán luego dispersó la ceniza. Ryudakot, un diluvio volcó durante un año. Dioses de fuego y tierra, dioses de agua y viento, qué fuerza prodigiosa, qué poderío extraño, se hizo sentir más grande que los cuatro elementos. Fue el de las profecías, hombre blanco y barbudo, monarca de la esfera, señor del planiferio. Y él tus altares pudo violar, pero no pudo descifrar tus enigmas ni romper tu misterio. ¿Quién eres, Petro ídolo? Es Augusto, reposó de una actitud. Los rasgos de dolor orgulloso que hay en el oleaje de tu frente ceñuda, la cruz con que recoges los pies sobre tu asiento, donde olvidaste finges de todo movimiento, tu desdén, tu cansancio, tu spleen, no dejan duda de que eres testimonio de la soberanía de una a 40 siglos, estática y sombría, religión precursora, tal vez de la de Buda, trasciende en ti el encanto de las contemplaciones que en los trópicos suelen mecer los corazones con el vaivén de hamaca de un sensual pereza, abrumándolos bajo la amable tiranía que ejercen los paisajes de hipnótica belleza. Trasciende en ti el encanto de la melancolía, que en ese otro hemisferio de toda fortaleza, melancólico y fuerte, se podría creerte el centro fijo de una ritual cosmogonía, que te ciñe en la danza de la vida y la muerte, como dentro de un móvil círculo de armonía, en el que evocadora comparecen a tu lado la serpiente con plumas, que a enroscarse fue un día en el hueco de un cráter de un volcán apagado. Caído un dios en los pies sobre tu asiento, donde olvidaste finges de todo querer. Esa fui yo. Bueno, Catalina, nos están peando. Ya pues, Catalina, por favor. Sí, ahí sí. Caído un dios prolonga su imperio todavía, que si toda fe es pura, todo ídolo es sagrado. Poderoso, apareces aunque aparezcas triste, en la fe que inspiraste, por violento contraste. Nada importa el sangriento trajín que predeciste, en virtud del más leve dolor que consolaste. ¿Qué les parece, estimados amigos? Es un poema enigmático que requiere ciertos conocimientos ancestrales, pero ustedes podrán ahí de buena primera ya tomar en consideración todos a esos personajes que nombra y cultura ancestral, incluso de 40 siglos anteriores a nuestra era, a la era más conocida que tiene las culturas sudamericanas. Catalina, ¿qué estás respondiendo tú por ahí? No, pues ya está revisando acá los mensajes, los saludos. Ya estamos pronto a terminar el capítulo de hoy día, que ha sido bastante accidentado, debo reconocerlo, ¿no? Es un recorrido. Es un programa en que tuvimos varios pormenores en cuanto a lo que es el tema de el uso de la tecnología, ya todas estas cosas de los computadores, las cámaras, que yo no me manejo mucho. Yo, señores, les voy a decir, yo me manejo con esto, ¿ya? Estas son mis libretas de apunte, donde yo, si ustedes me ven, estoy leyendo mis apuntes, mis resúmenes, porque la verdad es que el computador para mí no me acompaña mucho. Más que para mandar algunos mensajes, responder, cosas así simples. Les voy a comentar de que estamos muy contentos el día de hoy por la recepción que hemos tenido, a pesar de todas las fallas que tuvimos. Les recuerdo de que el día 8 de diciembre vamos a tener el último recorrido del año para público abierto, porque tenemos otros compromisos más que tenemos que concretar. Así que los dejamos todos invitados para este 8. El punto de encuentro, Manuel, es en la Plaza Benjamín Vicuña Mackenna, a 19 horas. A las 7 de la tarde. Día viernes feriado. Y no solamente eso, sino que también les quiero recordar de que nosotros hoy día fue nuestro
Primer día de vuelta en la radio. Recordemos que en los capítulos anteriores nosotros habíamos estado transmitiendo mediante grabaciones que nosotros mandábamos en la radio para no dejarlos abandonados. Pero ya volvimos. Estoy de vacaciones hasta marzo. Así que nosotros vamos a estar transmitiendo todos los lunes a partir de las 15 horas para ustedes. Y les anunciamos desde ya, me están mandando más saludos, don Guillermo Aguilera, un saludo para él, que no, bueno, siempre nos está mandando saludos, así que saludo para él. Les recordamos que el próximo lunes 11 de diciembre, ya poco de la Navidad, vamos a hablar acerca de un episodio de la leyenda del Niño Jesús de Praga. Y también vamos, por supuesto, a hablar de la iglesia del Niño Jesús de Praga. Ah, yo creía que íbamos a hablar de los fantasmas. No, pero si quiere anuncio de que después del capítulo de Niño Jesús de Praga, vamos a hablar el lunes 18 de diciembre. ¿Vas a hablar del corregidor Sañartu, Catalina? No. ¿Vas a matar un recorrido nuestro? No vamos a hablar del corregidor Sañartu. Vamos a hablar de la historia del Niño Jesús de Praga. Y vamos también a hablar de la iglesia, arquitectónicamente hablando. ¿Ya? Y bueno, acá yo ya tengo ya anotado que el lunes siguiente a ese vamos a hablar del tema que a ti te gusta. Casas embrujadas. Ahí, Manuel, para que veas que está fechado. Así que los vamos a estar esperando en los próximos capítulos. Ya saben, lunes 11 de diciembre, Iglesia del Niño Jesús de Praga, con toda la leyenda del Niño Jesús de Praga. Vamos a hablar un poco de la arquitectura de esa iglesia, con un especialista en arquitectura, un arquitecto, obviamente. Y vamos a estar también... ¿Qué, viene un experto? Sí, arquitecto. Ya. Vamos a hablar ¿quién de es? ¿Cómo se llama? Él se llama Jorge Majestic... No me pregunten el... ¡Ah, Kalwasser! ¡Eso! A mí los apellidos no me hablan. ¿Pero cómo sabes que va a venir? Porque hemos entrevistado a gente que no viene. No, él ya está confirmado. Ah, ya. Ya está confirmado, ya hablamos ya con él. Y el lunes 18, como yo te decía, vamos a hablar acerca de casas embrujadas a pedido tuyo y del público. Y recuerden, les reitero, el día 8 de diciembre nosotros tenemos nuestro recorrido sobre el fatídico 8 de diciembre, porque no solamente son fatídicos los 13, también los 8. ¿Algo más que acotar, Manuel? Les damos las gracias nuevamente a todos los que han estado conectados con nosotros el día de hoy. Un día bastante accidentado, no falló la wifi, no falló el equipo, tuvimos que encender el notebook, tuvimos que hacer un montón de triquiñuelas para poder estar con ustedes transmitiendo este programa, que espero que les haya gustado. Nos complicó bastante porque yo me desconcentro fácilmente. Yo soy de mucha memoria, pero cuando me desconcentro me pierdo. Pero ahí Manuel siempre está atento, así que un aplauso y un abrazo también a Manuel, que siempre apañan todo. Chiquillos, los dejamos con el último tema musical, les damos las gracias y nos vemos la próxima semana. ¿Algo que acotar, Manuel? Que estén atentos al mes de enero, porque ya en diciembre no se pueden hacer recorridos porque hay muchas cosas en Santiago. Así que vamos a correr todos los recorridos nuevos para enero. Y en febrero hay que ver porque viene el Papa, hay unas corridas de auto en Santiago también. Todo la verdad que entre enero y febrero está difícil. En diciembre lo tiraron todo, entonces la gente anda enojada, anda con muy mal humor. Porque para qué andar con... tenían que haber sacado un presidente en primera vuelta, no tirar para la segunda ya. Era como mucho ya. Y además que hay que ir a votar de nuevo, hay que ser vocal de mesa, toda esa cuestión son problemas que uno no los tiene, no se lo espera tampoco. Así que nos vemos, amigos de Radio El Mirador del Gallo, con su programa Historias Rinconianas por el 107.9 FM, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Mitos y leyendas de Santiago y el mundo. Mirador del Gallo, ahí viene arriba, en la cresta del dial de 3, siempre todos los días lunes a las 3 de la tarde, hasta que
Dios diga que ya basta porque ya están hablando mucho y ya están aburriendo, así que ahí nos vamos. Estén atentos siempre a Historias Rinconeadas. La ciudad como nunca antes. ¿Escuchaste, viste o sentiste? Nos vemos, estimados amigos, hasta el próximo lunes. Y si no, nos vemos más, porque a veces el destino nos puede ver desde el cielo, quizás. No, quién eso. Sabe cómo es la vida. No digas eso, por favor. Pero, chicos, lo estamos esperando. Ay. Un beso, cariños, abrazos y pásenlo bien. Chao, nos vemos.